Bueno, pues como muchos días, vamos a empezar con esto. Con muchos días, alegrías. Vamos a empezar con esto porque, con un poquito de suerte, creo que no lo va a haber. A lo mejor podríamos subir algún nivel de algún mercenario. Vale, Connor está claro que no. Tucker sí que estaba un poco más cerca. Mira, Tucker 42, estamos más cerca, pero todavía nada. Este sí que está bastante lejos. Y Lemmy, nada. No nos ha salido ninguno de karma, así que hoy no mejoramos ninguno, pero, oye, todo eso es una mejora al que no vemos todavía. Quedamos poquito a poquito. Estamos haciendo aglomerado, ¿verdad? Aglomerado, perfecto. Se me están acabando las picas de madera. Ya vamos a tener que ir tirando con las que hagamos diarias. Que es una mierda, porque es que claro, diariamente hace 5. Solo te da por hacer un aglomerado cada vez que entras. Que es poquísimo, tío. Es poquísimo. Es que lo de la serrería va lento, va lento, pero bueno. Va lento, pero seguro. No voy a hacer todo el aglomerado que me hace falta. Me pondré antes de acabarlo. Me pondré a hacer láminas. Porque aglomerado también dan en el centro de transporte. ¿Vale? Entonces, aquí hay que ponerle resina a esto, ¿no? De resinita. A ver si aquí. Y si no, el cofre. Para, para. No tenemos resina. 18. Me vale de momento. Ya pondremos más. Para este serrín me llega. Para este serrín. Tacata. Tacata chimpun. Vale, dejamos esto a su sitio. Se puede dejar ahí, no pasa nada. Y lo metemos aquí. Vale. Yo creo que de aglomerado voy a dejar de hacer aglomerado. Vale, porque aglomerado te pueden ir dando en el centro de transporte. No me van a dar los 18 que me faltan. Pero bueno, como tengo que hacer 40 láminas, creo que ya todo el siguiente... Bueno, de todas formas están haciendo 3 de aglomerado, creo, ahora. Me voy a poner a hacer láminas ya. Ya todo lo siguiente van a ser láminas. ¿Vale? Láminas. Vámonos, que nos vamos a ir a la granja. No vamos a ir a la granja, necesitamos perros. Necesitamos perretes. ¿En qué momento se cambia el sexo del perro al cruzar? Al cruzarlos. Para pam. Pam, pam, pam. Me gustaría poder colocar esto luego, no ahora. Vale. Pues llévate sierra, llévate esto. Hoy hay que hacer. Hoy hay que abrir cajas. O sea, hay que abrir cajas de todo lo que podamos. Luego lo vamos a ver. Nos vamos a llevar. Esto lo voy a dejar en su sitio, las armas. Y la ropa también lo vamos a ver ahora. Yo creo que nos podemos llevar o venda o botiquín. Ahora vemos. Y esto, comida una u otra. Yo creo que es zanahorias. Mejor. Vale. Vale. Y esto, vendas o botiquines. No sé cómo andamos. Yo creo que con vendas, teniendo bastante venda, bastante. Las vendas me pueden venir mejor. O sea, me refiero. Es menos gasto. Botiquines. Yo creo que con esto nos vale. Ah, las armas. Vamos lo primero. Hay que pillar una escopetita. Esta, a ver qué llevarse otra, yo creo. Escopetita. Hay que llevarse. ¿Qué pistolas, tío? No me queda nada. O sea, pistolas me quedan estas pistolas. Esta y esta. Con eso me tiene que sobrar. Aquí déjate, sí, déjate la mini Uzis. Déjate. Oye, hoy es día de reponer armas. O sea, hoy va a ser día de reponer armas, ya te lo digo. Vale, sierra. No me importa llevarme sierras de estas. No hay que dar mucho golpe triple allí. Igual con esas me da, Igual me da para todo. No me voy a llevar katana. Me voy a llevar, mira, para la granja voy a gastar mazos, tío. Que los tengo ahí, muertos de asco. Siempre hay un montón de mazos medio desgastados. Y hay que llevarse. Mira, ahora que me he acordado. Hay que llevarse, a ver si tenemos palo de golf, palo de hockey o algo similar. Mira, palo de hockey, que está guay. Y me voy a dar mazos porque... A ver, si hay alguno así de bastante desgastaete. Porque se empiezan... No sé si vosotros pasa igual, pero... A mí se me empiezan a acumular, tío, los mazos. Venga, palo de hockey, palo de golf, perfecto. Con eso, al jefe. Vale, mira, otro mazo. Que no hay que llevar mucho tampoco. Me estoy flipando un poco con los mazos. Si hay tron rojo, me lo llevo. Si no, yo creo ya. Hay una señal ahí hecha polvo, que es así que. Meh. Meh. Me la puedo llevar. Con esto y esto me da. Con eso y eso me da. Los mazos. Es que tienen muy poco golpe. Me lleva el otro más. Me da rabia. Porque yo creo que me va a sobrar, pero bueno. No me quiero tampoco quedar corto. Y ropa. Vale, pues como vamos, yo creo que vamos bien. La ropa que llevamos vamos bien, yo creo. Ponte una zanahoria que te vas a morir de hambre. Vale, sierra. Esto para matar luego a la gente.
Modificamos las armas, un poco de agua y nos vamos. Yo creo que con esto nos vale. No me olvido nada, ¿no? Para la granja. No me olvido nada. Creo. No tenemos la modificación de bombardero del dron, que nos podría venir bien. Pero... nada, un par de botellitas de agua si hay. Por si las moscas y a correr. Yo creo que con esto hago bien. Vale, tenemos... hay que sacar al sanador. Voy a ver si en la moto hay algo. Hay que sacar el sanador para... para la carne sazonada, que creo que la teníamos. Para eso ya sabéis, truquito. Viajas al... al asentamiento y vuelves. Pero tienes que ir por fuera, ¿vale? No puedes ir por dentro de la base. Para papá. Oh, mira. Área de descanso. Pues... área de descanso voy a ir como voy. Como estoy. Ni me voy para dentro de la base. Me da igual, si no me llevo los recursos me da igual. Yo con llevarme las armas, suficiente. Una chapa al roble, Mario Gómez, tienes razón. Una chapa al roble. Pero bueno, voy a hacer esto ya que nos ha salido. Que estos son armitas. Armita for free. For... me cago en que salió sin la moto, seré desgraciado. Seré, claro, como he salido. Ay, qué desgraciado soy, qué desgraciado. Qué desgraciado. La moto. La moto. Bueno, hay que gastar energía, que si no se pone mala, se caduca, la energía se caduca. Pues ya casi, mira. Ya pillo. El drone me lo voy a llevar. Me voy a llevar, mira, ya me llevo el hacha. Ya me llevo el hacha de hierro, tío, si hay. No, sí, todavía no hay ni hacha aquí. Todavía no hay ni hacha. Sí, pues espérate, que creo que no tengo hierro para fabricarla. Joder, qué pobreza más grande la de Apestor. Hacha y hierro, efectivamente. Efectivamente. Hierro no hay. No hay nada. Vamos ya, sí. Me llevo solo... me llevo... el hacha lo voy a dejar aquí, no la quiero liar. Ya píllate esto. Y ya nos vamos directamente. Nos vamos a la moto. Y de ahí a la granja, ya está. Que nos vayamos petados, Oiga, 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 oiga. Oiga, oiga. Qué locura. Para papá. La resina te tiene estancado, Chanez. Por meses. Solo te dan dos diarias. Para poder parar las alas y la pared al 4. Para la pared al 4. Ya, bueno, sí, claro. Pero bueno, lo que hay que hacer es seguir avanzando las expediciones. Claro, para que te den más cantidad de resina. Hay que avanzar las expediciones ahí. Lo entiendo que, claro, hasta que no te subas más, pues no te da. Pero bueno, poco a poco, pues como va avanzando Apestor. Apestor va avanzando ahí a su ritmito, poquito a poquito. Y avanzar, y para adelante. Y para adelante. Claro que sí. Por supuesto. Te dan 6 y es tu cuello de botella. Hombre, Bilbo, dante 6 ya, tío. Dante 6 ya tiene de sobra. Con 6 tiene de sobra. Mira, ve con la Pestor que va avanzando despacito. La resina no me falta nunca. Como va avanzando tan despacio. Pero todos los días recoge las recompensas. No me falta nunca resina. Nunca. Me falta el poder entrar más veces al día y gastar esa resina. Pero como no da la vida, pues una aglomerada y medio al día. Bien, vivo, bien, bueno, pues bien. O bien, hombre, algo es. Pero claro, esa resina te la llevarán dando desde antes de que necesitaras aglomerado. Ya debería tener algo de resina acumulada. Cuando gastas esa ya sí, pero acá mi resina no me ha faltado nunca. Hoy no hay zombies. Hoy no hay zombies. Oh, qué lastimica. Vale, pues yo voy a pillar eso y nos vamos. Hoy no pillo recursos. Vámonos. Porque no nos va a caber todo. Tururum, turururu, turururu, tum, turururu, tum. El col con Apestor no es que sea mi objeto favorito, la verdad. O sea, no, si no me cabe, no lo pillo, Oh, pistola. Mamá.
Mamá. Qué de cositas ricas, ¿no? ¡Ole! ¡Ole, M16! El alcohol lo puedes dejar. Seguramente ahora me cabría porque... ¡Ole! Cuando tocan los eventos la moto así da gusto, ¿eh? M16 y pistola, hombre. Así sí, así sí. Así sí, hombre, así sí. Las latas, la verdad... Pff, venga, mételas ahí que así no ocupan. Venga, ahora, para adentro. Para adentro, para adentro. Estas cositas... La pistola ahí está, el M16 para que no se me... confundan. Y ahora ve los cadáveres. 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 Los resortes creo que ya no me hacen falta, pero bueno, como ahora podemos guardar algo más con ya con el... con los estantes. Aunque de momento ese, precisamente ese estante, es uno de los que tengo que mejorar. Vale, pero bueno. Para papam parara. La camioneta 919 ayuda, claro, ayuda muchísimo. Ayuda a todo, Chane, todo ayuda. Ayuda a la camioneta, ayuda a los mercenarios, todo ayuda. Si subes una cosa y las otras no, pues claro, te va a costar mucho más. Hay que intentar subir todo. Hay que intentar subir todo, la camioneta y los mercenarios. Yo ahora, por ejemplo, no puedo subir a la camioneta por encima del nivel 19. Con lo cual estoy atascado ahí. Me va a costar subir los mercenarios más de lo normal para poder avanzar los mapas que estoy. Así que... Vale, esto está, ¿no? Perfecto. Pues venga, aquí mazos. A repartir leña aquí a todo el que se ponga adelante. Catapum, catapum. Naranjita. A ver si se abre el granero, me dan dos perros. Que vengo aquí... Hombre, no exclusivamente a por perros, pero... pero sí... casi, casi exclusivamente. O sea, ya ve que venimos... no llevamos más cosas. ¡Ahí va! ¿Sabéis lo que no me he traído? ¡Cagüen! La pistola improvisada, tío. La pistola improvisada, que no me has abierto esto, tú. ¡Hombre, otro perrete! ¡Bien! Bien, 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 bien. La pistola improvisada, para no gastar pistola con estos. Me cago en... ¡Ay, Chris Pratt! ¡Qué pena! El suministro, Jordi, sí. Sí, sí. ¡Ay! Pues lo he pensado, tío, lo he pensado. Lo he pensado y en algún momento se me ha olvidado. En algún momento se me ha olvidado. No es que sea un gran gasto esto, pero hombre. Pistolas que precisamente tengo pocas. Pues me hubiera venido súper bien haberme acordado, la verdad. Me hubiera venido súper bien. Qué penica. Al par de zombies gordos estos que matamos siempre. No te creas tú, ¿no? Que es un... que es un alivio ahí no tener que gastarlo. Pam, pam, pararam, pam, pam, pam. Hombre, este... este le puedes aquí meter un poquito de truco a la pared, yo creo. Lo que pasa es que, claro, con los mazos... no sé mejor arma para hacer truco a la pared. Ya lo ves. No es el mejor arma, la verdad. No es el mejor. Esto así, así, así. Mejor este así. Y... si me escupes, mátame si quieres. Si me escupes, mátame. Bueno, no me mates. Si me escupes, comete una zanahoria. Si me escupes, no me rompas ropa, por favor. No me rompas ropa. Si puede ser. Venga, señor. Venga, tira para acá. Ya vamos a matar aquí en el, en mi despacho. Ven aquí, pasa a mi despacho. Pasa a mi despacho. Ya me cargo la señal de tráfico esto también. Me lo comí. Si es que lo estaba viendo, ¿eh? Lo estaba viendo, tío. Digo, creo que no me estoy alejando suficiente. Ven, ven, vente, vente aquí. Vamos al segundo despacho, que este no me ha gustado. Vente aquí, vente aquí. Vente aquí. Por apurar, ¿eh? Por apurar ahí, macho. Muévete, hombre, muévete. Claro. Muévete, hombre, muévete. Ahora. ¿Te
mejor arma que hay. El palo de hockey para esto, el mejor arma. Le das tres golpes sin problema. Bastante rango. Joder. A tope. Pipiri, piri, 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 pipi, pim. Asolator. Asolator. Vamos, señor, muérase ya. Muérase ya, oiga. Oiga, señor. Venga. Váyase muriendo usted. Pero que había uno gastado ahí. Casi gastado. Me ha regalado esto. Bomba. Crítico en la nuca. Crítico en la nuca. Claro que sí, hombre. No te mereces menos. Catapum, catapum, catapum. Hala. Vale, vamos a mirar a buscar cofre ahora. Aquí no. Ahí no está. Joder, que de lobos hay. Mamacita. Demasiado lobo, tú. Vale, la vamos a pasar canutas aquí. La vamos a pasar canuta porque está lleno de lobos, tú. Joder, tampoco está aquí el cofre. Ostras, que de lobos. Madre mía, qué miedo. Vaya miedo con tanto lobo, tú. Vaya miedito con tanto lobo. Bueno, vamos a meter esto de arriba. Vamos a ver el lado derecho primero. También porque en esa esquina puede estar el cofre. En esa esquina, ahí el del granero puede estar. No suele, pero podría. Param, pam, param, param. Ahí va, las... ah, sí. Digo, el hacha. Sí, lo tenemos aquí. Algo habrás hecho, asolador, para que te maltraten. Algo habrás hecho. Algo habrás hecho, hombre. Param, pam, para, pa, para, pa, pam. Ah, que se gasta poco con este hombre, pero. Pero, hombre, da rabia no haber traído a Chris Pratt. Vale. Veo cartel. En ocasiones veo carteles. Que no me vea el torete, por favor. El toribio. Leño de roble. Torin, leño de roble. Vamos a mirar, ya que estoy aquí. Miro este. Buah, pues hay 2 millones de personas ahí. Hay 2 millones de personas. Yo creo que perfectamente. A ver, cuidado ese. Cuidado, torete, que se vaya. Eso está bien. Vamos dejando más blandita a la gente. Que esto ya sabéis que estos gordos realmente matarlos no hace falta. Que los puede matar luego, pero. Es que pierdo demasiado tiempo. Vale, no me merece la pena por ahorrarme aquí 8 disparos de pistola. El tener que llevármelos, traerlos, salir del mapa, reiniciar, etc. Prefiero hacerlo así, tardo menos y ya está. Para pam. ¡Ay, va! ¡Qué mamones tú! ¡Mamones soy, cerdos! Bueno, y su amigo también ahí. ¡Qué mamonazos son, eh! ¡Qué mamonazos, tío! ¡Qué mamonazos ratas! No sé cuál es el gordo ese. ¡No, no, 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 no! Hagas tres escopeta con ellos.
Joder, ¿cuánta gente ha venido? Ah, que han salido también del... del... joder. Me enchufa todavía el gordo, eh. Se están quedando todos flacos. Me está viendo súper mal porque me están rompiendo la ropa y no estaba yo contado con esto. La verdad es que si salgo no me van a matar. Joder, la ropa roja. Tío, en serio, mira, se están colando todos los flacos. ¡Hala, Dios, pantalones! Buah, pues aquí ya sé que la hemos liado. Aquí ya sé que la hemos liado ahora. Cara sin ropa. A ver, hay que dar un golpe, esconderse y esperar otro. Con el mazo, si no... ¡joder! ¡Qué asquerosos, tío! Se han esperado que tuviera el cofre en la mano. Hijos de Satanás. Pues tenemos problemón ahora, porque es que con esto morimos seguro, ¿eh? A ver, me da igual, si morimos, morimos. O sea, pa'lante. Que morimos, pues pa'lante. Para volverme a la base a por ropa, prefiero que me maten. Por lo menos me llevo algún zombie por delante. Y ya me traigo ropa. A la mierda. A correr. Que nos mata, que nos maten. Lo que pasa es que con todos los lobos que hay nos van a matar casi seguro. No voy a ir ni a por los de la casa. Que habitualmente reúno los de la casa también, pero ahora no, porque... si no, esto va a ser la muerte ya absoluta. Espera. Suelta. Suelta, que aquí hay que irse poniendo ya el sprint. Y... estas botas SWAT, ¿dónde las hemos sacado? ¿Me la han dado en el otro? Pues póntelas, tío, póntelas, por lo menos. Por lo menos corremos un poquito más. La escopeta esta está un poco la mierda, eh. Da para dos disparos, por lo menos, yo creo. A ver, nos podemos poner esto por si acaso para rematar. Va a estar la cosa fea. Va a estar la cosa fea, fea. Ya me he puesto el sprint, Antonella. Ya me lo he puesto. A ver qué tal, pero va a estar fea. Casi seguro nos van a matar, pero bueno, no me importa. Porque de todas maneras tendríamos que volver a la base a por ropa. Pues mira, si volvemos, si, no, si podemos pegar algún escopetazo antes de irnos, ni tan mal. Ni tan mal. Ah, espera que se recargue el sprint. Venga, al lío. A ver si viene poca gente a pegarnos. A ver, la verdad es que de momento nos debería poner el mazo, porque ahora no vende. Vamos, espero que no venga mucha gente a pegarnos. Le hago un flaco. Que lo vamos a quitar aquí. Si no vienen muchos. Lo malo es que, claro, la ropa ya, la poca ropa que tenía, se va a ir a la mierda ya. Si tenía poca ropa ya. La pechera va a morir. El casco va a aguantar todavía un par de golpes, pero no va a durar mucho, tampoco. Tampoco va a durar mucho. Bueno, pues nada. A ver, ya estáis todos ahí. A ver si hay suerte, se abre el granero. Si no, pues un perrito nada más. ¿Qué le vamos a hacer? No, no hay granero. No hay granero y no sé, mira tú. Y no sé, mira tú todo lo que hay ahí. Ah, ya no tenemos. Ya no tenemos pechera ni pantalones. Madre. Uy, vos. Es que los lobos, tío. Y eso que llevo botas SWAT, eh. Los lobos te violan. Uf, vale. Vale, 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 vale. Perfecto. Perfecto. Qué pena el granero, eh. Qué pena el granero. Vale, pues ya lo que falte ahora. ¿Qué gorditos faltan? Si no hay granero, tampoco habrá tantos, tantos. ¿Eso es un toro, tío, lo que viene de atrás o qué? La fastidia es que es un toro. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿A dónde vas, chicha? ¿A dónde vas? Vale. Hombre, si le puedo dar algún escopetazo también junto con los gorditos, ni tan mal. Tengo que ir al revés, eh. Estirando al revés. Estirando al revés. Hay que ir así. Hacia este sentido. Y lo digo porque el escopetazo hay que darlo desde aquí. Mira, pues le he metido al toro otra vez. Venid para acá, venid para acá. Si no os separáis. Ahí, ahí. Si no os separáis.
Bueno, venga, va. Va. Pena de granero. A ver, abrir Oscar, sí, a ver si el toro os pilla. Creo que no os va a pillar, pero a lo mejor sí. Pues sí, ¿eh? Otra, pues le estoy metiendo al toro también, ¿eh? Le estoy metiendo todas al toro. ¡Qué maravilla! Paraba, pa, pa, pararara. ¡Qué maravilla! Así hay que meterle un poquito menos. Así hay que meterle un poquito menos. Vale. Perfecto. Salido, niquelado. Alora. Mazo para este. Lo malo que para el otro gordo. Ya tendré que matar con pistola. Pues no vamos a tener ni mazo para hacer truco a la pared. Qué tristeza. Bueno, podemos hacer lo que nos quede. De mazo. Vente, vente, más para acá tú. Le vas por la ventana. Pues un par de golpes, pon ahí para más. Pon ahí para más, pues el resto pañun pañun. El resto pañun pañun. Hala, a pillar. A pillar, cablecitos de hierro. Qué pena de granero, otro perrito ahí. Qué bien había venido. Ahí no quiero nada más. No pille las cuerdas, tío. No pille las cuerdas. No las pilles. Hombre, cuponcito rojo. Ropa roñosa, ahí se queda. Ahí se queda la ropa roñosa. Ahí va la ropa. ¿Dónde estaba? Esto no, que no tengo para hacer truco a la pared. Y no quiero gastar pistola a matar unos toros. Vale, estaba ahí. Estaba aquí en este cuadrante. El cofre. Vale, pues hay que ir a los demás cuadrantes. Tengo una pala. Tengo una pala para pegarme. Si hace falta. Param, pam. Creo que esto no me hace falta los transistores, pero bueno. Son objetos que dejo para el segundo viaje. Que si me los puedo llevar, bien. Que no. Hola, espantapájaros. ¿Qué tal estás? Hola, hombre de hojalata. Pam. Qué bien nos llevamos en el país de Oz. Pam, 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 param, pam. Esto igual, son cosas que. Si caben, me la llevo. Que no caben, nada. Param, pam. Vendas. Oh, 21 tengo. 21. Qué mala suerte. Qué mala fortuna. Qué fortuna la mía. Hola, ¿vas a probar el Dusk of Dragon? Yo soy más de ron. A mí me gusta mucho más el ron. Yo las bebidas esas modernas no. Las bebidas modernas no, ¿eh? El roble lo hemos dado todo, ¿no? Vale, llévatelo primero. Las cosas valiosas. Mira, 3 de cobre, aluminio. Llave esto, esto, esto. Perrete esto, esto. A ver, con un poco de suerte, con lo que guardamos en la moto, nos cabe todo. Sí, yo creo que sí. Sí. Ahora en la moto cosas y yo creo que nos podemos. Uy, espérate, que la moto traía. La moto traía cosas, tú. Ay. No sé qué es el Dusk of Dragon de Watson, tío. No sé qué es. Estaría muy bien que pudiéramos tener espantapájaros en la base como adornos. ¿Como adornos? Como por ejemplo el espantapájaros que ya tenemos en la base como adorno, ¿te refieres, Imadías? ¿Te refieres, por ejemplo, al espantapájaros que ya tenemos en la base? ¿A ese tipo de espantapájaros te refieres? Al espantapájaros que ya. Que ya lleva mucho tiempo allí. A ver, deja. Y claro, como ya tenemos espantapájaros en la base, digo, a lo mejor te refieres a ese. Tiri, 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 tiri. Hola, Janaindo. Pero bueno, qué alegrón verte, por favor. Oh, qué alegría, qué tal estás, guapísima. Buah. Hemos pensado un montón en ti, Janaindo, guapísima. Te hemos echado un montón de menos, muchísimo, muchísimo. Bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero qué alegría es esta hoy.
¡Qué alegría es esta, Janaindo! ¡Qué alegría es esta, guapísima! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué alegría, de verdad, Janaindo, guapa! ¡Qué alegría verte por aquí! ¡Qué alegría! Es que no quiero hacer otro viaje. Yo creo que voy a hacer aquí lo que podamos y lo que no, lo dejamos aquí. Que hacer un viaje aquí por dos roñas tampoco... Me llevo el cuero, eso sí. Y de aquí realmente ya... Lo único que voy a llevar es el libro este, pero si apesto tampoco lecciona cosas. Váyatelo, venga. Que una cerveza tampoco nos va a solucionar la vida. El resto de cosas me... Mira, el resorte, tío. El resorte. ¡Ah! ¡Ah! A ver, esto... Vale. Vale. ¿Qué tal? Las rehabilitaciones son más lentas y difíciles por ser ausencia, pero aquí andamos de nuevo. Los quiero mucho, pero ya sabes más a chicha, Janaindo. Oye, me alegro que... Aunque sea lenta y difícil, Janaindo, me alegro que sigas ahí con la rehabilitación y sigas mejorando. Claro que sí. Un besito enorme. Un besito. Qué alegría, Janaindo. Qué alegría verte, guapa. Un besete. Ah, que tenía aquí 5 resortes. Bah, es por saco otro resorte. Que no me da cuenta que tenía 2 huecos de resortes. Que no me da cuenta. Oh, qué alegría. Muy buenas tardes, chicha. ¿Cómo va el dolor de boca? ¿Ya puedo contar chistes? Puedes contar chistes siempre que quieras. El dolor de boca todavía no estoy perfecto. Todavía tengo un poquito de molestia, la verdad. Asbestos. Muchas gracias, Asbestos. Un besito enorme. Guapísima. Gracias por los habitazos. Muchas, muchas gracias. Ay. Guapa. Gracias, Asbestos, Titana. Un besito. Una pregunta. ¿Cómo se usan los contratos que te salen de los mercenarios, Janaindo? Los contratos que te salen de los mercenarios son necesarios, ¿vale? Para subir ciertos niveles de los propios mercenarios, ¿vale? Necesitas contratos para subir a los mercenarios del nivel 20 al nivel 21, del 30 al 31, del 40 al 41 y del 50 al 51. A partir de nivel 20, cada 10 niveles necesitas los contratos. Te los va a pedir el propio juego. Buenas, un mes más apoyando. ¡Grande Fragaos! Gracias por esos 20 mesazos. Muchas, muchas gracias, Titán. Gracias por el apoyo. Besito enorme, Fragaos, guapo. Grande. Mil gracias, tío, mil gracias de verdad, Mil gracias de verdad. ¿Esto es todo lo que hay para reciclar? Pues sí. No, hay una parte de motor. Hay una parte de motor también. Que hay que ir a por cosas ahora. Aquí sí cabe esto. Cuerete, gracias Fragao, gracias Asbestos. Y Janaindo, me alegro de haberte podido resolver la duda, Titana. Besito, Janaindo, me alegro un montón de que estés por aquí, de verdad. Me alegro un montonazo, estoy súper feliz. Súper feliz. Y ya sabes que siempre me gusta saber de ti, que te va bien. Que vas ahí mejorando a tope. Vale, las telas. Por lo menos las 8 estas que vamos a hacer para sacar. Que si no andamos mal de vendas, telas no las vamos a tener ahí que no caben. Vale. Mira, 18 de carbón. Que no te voy a decir yo que no, No te voy a decir yo que no. Estos 9 por aquí, estos 9 por allá. ¡Hombre! Y esto, aluminio, y esto por aquí. Mete un poco más de chatarra, que ahora sí. Bien, bien, bien. Joder, hasta el carbón viene bien. La granja, la verdad, es que es una buena zona, Es una zona muy buena. Vale, no quisiera tener que estar colocando cosas ahora. Este es para la caja. Para la caja. Porque quiero ir primero a... O sea, si puedo soltarlo todo ahí a cholón en el cadáver o algo, perfecto. Maravilloso. ¿Por qué? Nos vamos a ir. Hoy día de cajas. Esta ropa la he traído, pero... A ver, no voy a borrar justo esa, que es reforzada, porque creo que antes podemos borrar la que nos ha reforzado. He perdido un cadáver por mandar todo al almacenamiento VIP sin querer, sin nada más encima. Dejo otro y al ir a coger lo interesante le doy a coger todo sin querer. Tercer viaje. Mía. Malditos dedos gordos. Por favor, Bilbo, por favor. Por favor, está... Tómate una tila, Bilbo. Tómate una tila. Por favor. Por favor, Bilbo, por favor. Tómate una tila, Bilbo, por favor. Tómate una tila. Por Dios Jesucristo, ¿qué está pasando? ¡Mamma mía, por Dios! ¡Deja de tocar cosas! ¡Deja de tocar cosas! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Lo que estés haciendo, suéltalo. Madre mía, por favor, Bilbo. Sí. ¡Mamma mía! Una mina y una granada. Ah, bueno, claro, para suicidarte. ¡Madre! Es verdad, claro. Que yo decía, claro, los objetos no los pierdes. Sí, sí, claro, si te tienes que suicidar. Ostras, lo siento, tío, lo siento. Madre mía, suéltalo. Un besito, Zaira, guapa, nos vemos otro día, Titana. Que vaya muy bien el trabajo,
Espero que te vaya muy bien el trabajo, de verdad, guapa. Que te lo mereces todo, Titana. Un besito. Y gracias, Bilbo, tío. Ostras, lo siento, tío. Qué buenos ratos nos das, eh. Lo siento, pero, joder, es que es gracioso, eh. Lo siento. Ahora sé lo que sentís vosotros cuando la lío yo. Lo siento un montón, tío. Lo siento un montón, de verdad, eh. Lo siento un montonazo. Ay, por favor. Mamma mía de labor hermoso. No sé si llevarme ya lo del búnker alga. Vamos, lo del búnker alga. Cupón. El resto gastaremos de allí. ¿Cuántos cupones amarillos tenemos, tío? Llevamos esos 11 cupones. Nos podemos llevar ya esto, ¿no? La quedamos por allá. Pasamos por el búnker alga. A ver, del búnker alga nada más, ¿no? No hay nada más para llevarse. Ni plata. Oh, sí, sí. Había que un libro, tú. Había que un librito. Un librito, un librito. Nada más, ¿no? Ni del modo protocolo ni planos abiertos. Vale, pues llévate estos 11 amarillos ya entonces también. Verde, si hay que reponer, ya lo veremos. De momento con eso. Y a ver si hay algo más. Mira, otro plano. Otro cupón rojo. Pa, 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 pa. Aquí nada más. Y a ver las cajas, que aquí también a veces en las cajas las carga el diablo. Como tenemos aquí un montón de roña, digo lo mismo, algo. Hasta que no podamos ir subiendo los estantes. Lo cuento. Ya, ya, Bilbo, lo sé, tío. Yo también, igual, cuando me pasan a mí cosas, pues hombre, yo me alegro que lo paséis bien con mis desgracias. Me alegro que lo paséis bien con mis desgracias, pero joder. Ay, por Dios. Diversión a tope. Pam, 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 param, pam, para, pam, 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 pam. La llave de la casa de comisaría no la llevo, Max, no. Vale, esto a ver si lo podemos pillar luego. Ostras, ¿sabéis lo que había que llevar? Va, el segundo viaje. Sí, como hay que hacer dos viajes. Vamos a pasar primero por aquí. Vamos a dejar todo esto en el alfa. Y ahora vamos a la comisaría. Es que si me llevo todo esto a la comisaría no me caben las cosas. No me llevo la llave de la cárcel porque no quiero matar ningún zombie en la comisaría, además. No quiero estar perdiendo el tiempo ni llevando armadura, comida, no sé qué, no sé cuánto, para pillar una llave de una comisaría. Le he dado con un miedo a recolocar, vivo. Cálmate, 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 respira, respira ahí. Son los automatismos, pasa mucho, Bilbo. Los automatismos, estamos acostumbrados a darle aquí, clac, clac, los botones, para acá, para allá y... pasan las cosas, es que ahí no... ahí, ¿qué le vas a hacer, hombre? Lo dejo aquí y luego lo bajo. ¿Cómo hay que hacer? Hay que hacer un viaje a la comisaría. Muy probablemente un segundo viaje a la comisaría. Y a la vuelta, pillar aquí esto. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, param, pam, param, pam, 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 pam. Comisaría. Hoy día de reponer, ¿eh? Aparte el perrito que nos ha venido muy bien en la granja. A ver si suerte nos dan alguno más en un envío aéreo. Pam, pam, para, pam, pam, para, pam, pam, pam. Lo que no sé dónde tengo los disquetes, tío. Los disquetes. No sé dónde los tengo. ¿No están en el búnker alfa o están en la base? La verdad. Voy a mirar el búnker alfa ahora cuando hemos ido. Tarjetitas para el chicha. Venga. Ropa, 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 ropa. Es que lo del búnker alfa creo que ahora no me va. No me va a caber. Vamos a verlo. Si cupiese, me va a recoger todo, tío. Tardamos menos. Ahora va soltando ahí lo que sea. Llena la moto. Llena la moto y luego soltamos lo que no queramos. Joder, dos Winchester. Dos Winchester, ladrones. Dos Winchester. ¿Qué robo es este? Botiquines. Vale, esto lo podemos dejar. Los planos creo que no nos los podemos llevar ahora. Navegamento aún así. Tres planos. Qué pena, ¿eh? No me van a caber las cosas por... vale, pues entonces me llevo pegamento y... si no me caben los planos, que no me caben por... por casi nada. Me llevo esto, que ahora sí me cabe en la base bien. Vale.
árboles. Bueno, aquí no se habrá algo de lo que traigo yo, por lo menos, no. Porque comida y eso y tal, no. Veremos a ver. Ah, por la talla, por el cartel, los rats, sí podemos pasar. Loki, claro, hombre, se puede ver en la tele los directos, tío, claro. Sí, sí. La tarde va. La tarde va. No demasiado bien, la verdad. Va a regular tirando mal, pero va. Pam, 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 param, pam, 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 pam. Cartelote, ¿dónde estás? Donde siempre. Para adentro. Tu, 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 tu. Ay, Hanaindo, guapísima, guapísima. Vale, pues ya por el búnker alfa no hace falta pasar, ya a la vuelta. Hasta la base no podemos ir. Podemos ir hasta aquí y ya tirar de combustible. Hasta aquí ya tirar de combustible. Vale. Para eso está el combustible, ¿no? Para eso está, para gastarlo. Para gastarlo, para gastarlo. Pa 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 para pam. Pa pa para para pam. Pa pa para pam. Para pa para pa pam. Bueno, para animar un poco la tarde entonces, ¿o no? ¿Qué es un pato con sombrero, gafas negras y traje? Un agente patológico Stinky Glitch LG. Por favor, asbestos. Por favor, asbestos. Por favor, por favor. Un besazo al besto, guapísima. Un agente patológico. Me suena un poco eso a las pato aventuras, Pato aventuras, tiro, tiro. Un besazo enorme, Titana. Gracias de verdad, Mil gracias, guapísima. Mil gracias. Mil gracias a Pestos. Besazo, que eres un amor. Eres un amor. No sé en qué va a acabar degenerando tu nombre, Apestos. No sé, va a acabar degenerando el nombre, la verdad. Cada vez le vamos dando una vuelta más de tuerca al nombre tuyo, Está siendo una locura esto, Cada vez le vamos dando una vuelta más grande. Un besito a Mianto, guapa. Besito enorme, Titana. Bueno, 10 armas de fuego. Qué pena que dos sean Winchester. Qué penita y qué dolor, pero... Venga, lo que hemos traído yo creo que sí que se puede colocar bien, fácilmente. Reponemos aquí unas pistolas. Hay que ver si tenemos aquí los disquetes o están en el alfa. Espero que estén en el alfa. Pero... Mira, 2M16, qué ricos. 2M16, qué ricos. Ni yo ni nadie sabe a esto, claro. Ni yo ni nadie. No, 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 no. No, 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 la chapa solo. Las chapas. Es que claro, todavía no me acostumbro a que esto no está lleno. Hay que seguir ahí llenando. Llena, llena, llena. Llena, hijo de una llena. Deja cosas, ya para cuatro objetos dejamos aquí. Si caben. Joder, tío, para que no quepan. Para que no quepan, tío. Y espérate, que aquí no sé. Esto igual está lleno también. Ya te digo. Ya te digo. Ya te digo, placas, placas. Ah, tío, no me digas que no cabe aquí la placa. Una placa, hombre, una placa. Una placa bacteriana. Para, pa, pam. Pues nada. Voy a mirar si tengo aquí. Los disquetes, espero que estén en el alfa, porque yo no me suena que estén aquí en la base, pero... Aquí no sé si se pueden meterlo. Si estuvieran, estarían aquí, ¿no? Porque creo que aquí caben. De estar, estarían o ahí o aquí. Si no están ni ahí ni ahí... Pues yo creo que igual me los traigo, Que aquí van a estar más seguros. Aquí caben los disquetes, ¿verdad? Deberían, ¿no? Deberían caber los disquetes aquí. Deberían, yo creo. Tú tira. Tira para adelante. Tira para adelante como los alicantes y venga. Y a ver. Y rápido, que tenemos un envío aéreo y un comerciante ahí. Que se nos van a ir. Que se nos van a ir. Bueno, es que hay que ir hasta la comisaría por los planos, tú.
La madre que me parió. Para 5 planos roñosos que seguramente nunca nos van a valer para nada, pero bueno. Yo me los llevo, se los doy ahí al especialista y el que se busque la vida. ¡Corre, plátano! Hombre, Javi, ¿qué tal? Guapo. Hola, guapete, ¿qué tal estamos? Titán. Ay, martes, ni te cases ni te embarques, ¿eh? Ya sabes. Y sobre todo no te cases en un barco, que es lo peor que puedes hacer. Esto píllalo, pero que... No creo que no me lo voy a acabar llevando, ¿eh? ¿Cuándo van a meter esto? ¿Cuándo van a meter el tungsteno, tío? ¿Cuándo van a meter el tungsteno para reparar eso, por favor? Oiga, por favor, que llevamos aquí 8 años esperando el tungsteno. Tus senos. Estoy esperando tus senos, la verdad. Y no salen. Mejor iba a recoger más planos, Anthony. Yo tengo por ahí 200 y algo, creo. No tengo ni dinero para viajar ni novio para casarme, así que no hay problema, amianto. Bueno, bueno, todo se andará. Todo se andará. Búscate un novio con dinero y soluciona los dos problemas. Un novio con dinero y soluciona los dos problemas. Deseando que pase estas semanas hasta las vacaciones, Javi. Pues sí, la verdad que sí. Claro que sí. Aprovecha tú que tienes vacaciones, guapo. Aprovecha tú que tienes vacaciones. Hola, chicha, los adiós, armaduras es que las eliminan. Mariel, claro. Ahora vamos a ir todos en calzoncillos. Por supuesto. Por supuesto. Va a haber que hacer todo en calzoncillos. Hombre, obviamente no. Obviamente no. ¿Cómo van a eliminar las armaduras? Es por una prueba que hemos hecho hoy. Por una prueba que hemos hecho hoy al principio del directo. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Servicios sociales. ¡Ay, ay, 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 ay! Planos. Esto déjalo aquí, porque esto no me lo voy a bajar. Ahora lo haremos lo que sea. Y píllate un arma porque... Katana, ¿hay otra cosa más roñas que gastar? Palanqueta. Palanqueta no quiero gastar. Se gasta palanqueta. ¿El código lo sabéis? No lo sabéis, ¿no? Venga, ya lo busco yo. A ver. Código del bunker. Hoy es día 25. 73487. Ya lo pongo aquí. Lo pongo aquí y así lo fijo. Ah, ya lo he fijado. Ya funciona. Las armaduras, Mariel, no las pueden eliminar del juego. Pero es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Hay muchas zonas que sin armadura. No te digo que sea imposible hacerlo, pero casi. Pero casi. Ven aquí. Aquí, hombre, dame cosas. Dame cosas. Seas así. Bueno, tú pincha por si acaso. Creo que los tengo todos, pero... Pincha por si acaso. Por si se ilumina lo de aprender. Ahí va el disquete, se me ha olvidado. El disquete. Bueno. Ahora abajo. El disquete, que no sé si... Creo que están aquí, pero... La verdad es que ahora dudo, ¿eh? Ahora dudo, como los panchos, ¿eh? Lo dudo. Cuponcitos. Open, martillo para ti. Bueno, ya todo, ya abrimos todo. Dame un C4, por favor, un C4. Dame un C4, por favor, un C4. ¡Oh, 7 rollos, tú! ¡Menuda fortuna! Galilea, qué fortuna la mía, ¿eh? Open the Doclos de Windows, de toda la vida. Uf, esto llévatelo, es que los rollos estos y la... Sí, hay que llevarse todo, pero... Pero, hombre, yo qué sé. Yo qué sé, ahora vamos viendo. Tira para acá, si habrá que subir ahora los...
los cupones que sobren, a meter cosas en la moto. Y ahora bajaremos. A ver si suerte nos lo podemos llevar todo. Que eso ya lo dudo más. Hombre, como no nos tenemos que llevar... A ver, gasolina. Vale, habrá que recoger todo. Ah, bueno, y espérate. Aquí caben... Aquí caben dos armas más. Es que resortes no... Pero vamos, cabe todo, cabe todo. Deja cosas arriba. A ver si tenemos un disquete aquí. Yo creo que tengo disquete. Creo que los tengo aquí. Es que no sé. Open the door, close the window. Lo primero, los cupones. Los cuponcitos. Un C4, que bien me viene. Que bien me viene el pobre Pestor. Vale, me puedes dejar ahí, si quieres, por ejemplo, 8 de ropa. Para adelante. Había una persona en casa que no ha entendido que cantase Galilea de Sergio Dalma. Ha venido, te ha visto en la tele y no cree que el loco soy yo. Algún día. Hombre, Galilea, qué fortuna la mía. ¿Qué pasa? Temazo, temazo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Galilea? No metes con Galilea, qué fortuna la mía, Estoy muy loco, Estoy muy loco. A ver, yo creo que no había tantas cosas abajo como para no poder llevarme todo. Espero. Sí, sigue funcionando, Chuck. El truco de enviar las cosas al buzón en el asentamiento sigue funcionando perfectamente. Yo lo sigo usando todos los días. Ahí va la palanqueta, tenía que haber dejado. La palanqueta. Como la llevo ahí encima. No, no, no. ¿Qué haces? Aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Disquete. Papa, me voy a cenar. Pues que aproveche, hiji. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa with you? Oh my dog, oh my dog. Ah, que aproveche. A cenar. Dino Dance de espaldas parece un horno y de ombú tiene la forma calienta cuando hace frío y en verano me da sombra Dino Dance. Bueno, bueno, Dino Dance. Dino Dance, vamos, tiene forma de ombú, Mamma mía. Un besazo. Ay. Ya no cree que el loco soy yo. Pues no sé quién habrá sido, Jaime Munguía, esa persona, no sé quién habrá sido. No sé quién habrá sido. Si me ha visto y ha pensado que tú no eras el loco, es porque me conoces, seguramente. Gracias, Amianto, guapa. ¡Mua, titana! Que te quiero un montón, titancia. Un besito. Gracias de verdad por el apoyo, que te lo agradezco un montón, de verdad. Eternamente agradecido. ¡Qué fortuna la mía! A veces, Javi, tío... Mezclo canciones con cosas, es que se... No sé por qué, me viene, porque... No sé por qué el estribillo... A veces la de Galilea, muchas veces... Galilea, qué fortuna la mía. Voy a verte de veras. Bueno, no voy a seguir, que si no alguien a lo mejor se ofende. No digo nada. Paso total. Ay. Hola, mi pana guapo, ya voy llegando. Ya me quedo por aquí, Dino Dance LX4W. Vale, Dino Dance, un abrazo, ok, bro. Un abracito, guapa. Besazo. Llegas aquí para rebañar. Llegas para rebañar el plato. Para rebañar el plato, prácticamente. Un besazo, calle, guapa. Muaca, toma ahí un beso. Toma, ahí va el beso. ¿Has estado, ¿Has estado practicando? ¿Has estado practicando a tope? Sí me gusta, Sí me gusta que mantengan la puntería intacta, si puede ser. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Para, pa, pa. Un besazo, calle. Gracias, guapísima. Gracias por el apoyo. Apoyo con patatas. Sea of course. Sea of course. Big water, my friend. Pues el C4 hay que dejarlo aquí. Si hay que sacar algo... Ese era mi problema,
Si tienes que sacar 10 placas, pues placa, placa. Quiero dejar las cosas porque me quiero ir rápidamente al otro lado. No quiero... no quiero estar aquí. No quiero estar en la base. Si puedo dejar esto en el cofre de arriba, de guarde usted aquí toda su mierda y ya cuando vaya a reventar su base del asco, lléveselo. Vale, ropa habrá que... ¿cuántas hachas había que llevarse aquí? ¿3? No, eso era para la bruja. No me acuerdo. ¿Me llevo 3? Me llevaré 3. Me llevaré 3. Creo que había hechos, Sí. Creo que eran 2. Pero bueno, me sirve. Esto tampoco me ha gastado. Vale, ropa no hace falta. Lo que hace falta es llevarse un arma. La ropa no, que luego no nos caben las cosas. A ver, tío, si no cabe, ya sabes, si no cabe, borra estas mierdas. Que están aquí de prestado, mientras que no haya ropa mejor. Fuera, fuera. Creo que había una señal de tráfico de estas, que es que para otra cosa no nos vale. Ahora, yo creo que así nos podemos ir perfectamente. Hombre, dame energía, por favor. Por favor, Galilea, ¡no! ¡No! Voy a pillar esto, pero no creo que lo vaya a usar. Lo pillo por hacer gasto. Pero no, no, no. Hostia, Javi, Munguía, ¿cómo estás? A tope, Estás a tope. El loco soy yo entonces, ¿no, Javi? Bien, bien. Bien, bien. El brujo guerrero de Anjamar. ¿En Anjamar qué pasa? ¿Que eran gangosos o qué? Hola, soy de Anjamar. Ah, pues yo soy de Gondor. La Tierra Media, ¿qué pasa? ¿Que eran todos gangosos o qué? ¿Tú de dónde eres? Yo de Anjamar. ¿Y tú? De Gondor. Ah, estupendo. Estupendo. ¿Tú quién eres? Yo soy Blanca de Gondor. Ah, estupendo. Pues yo soy Mada de... yo soy Mada de Anjamar. Ah, qué bien, Qué, qué bien. Qué baberito más mono llevas, Sí, es de Anjamar. Ay, ay, por favor. Ay, por favor. Mamacita. Mamacita, por favor. Blanca de Anjmar. Ay, ay, por favor. Mamma mía, por favor, no metas eso ahí, por favor. Ay. Ay, qué maravilla. Qué maravilla, por favor. Qué brujo guerrero de Anjmar. Voy a decir Blanca de Gondor. Oh, qué bien. Maravilloso. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, el comerciante luego. Vamos a ir primero a esto. Que no... entre que no nos va a dar tiempo. Espera, que podemos apurar. Entre que no nos va a dar tiempo... ¿no? ¿Cómo? Ah, que son 15. Entre que no nos va a dar tiempo y a lo mejor no tenemos bastante espacio para todo, mejor vamos aquí y luego ya vamos al comerciante después. Vamos primero aquí. Hacía un montón que no veníamos al del cofre con la pesta. Ojalá Arévalo comentando el juego, Ram. Sí, señor. Todos con anestesia dentista. Pues yo, hombre, la anestesia dentista se me ha pasado ya, pero el dolor todavía no. El dolor todavía no estoy del todo bien. No sé si se me nota. Que soy de Anjamar. Anjamar. Bueno, bueno, bueno. ¿Y este señor por qué viene? ¿Este escupidor tóxico? ¿Por qué viene esta actitud? ¡Escupas, hombre! ¡Hala, hala! ¡Corre, corre, abre! ¡Mátale! Mátale, anda, mátale. Mátale de Anjamar. Ya se venía viendo, ¿verdad, Bilbo? Se venía ya... se podía ir medio... medio, medio. Vámonos, vámonos de Anjamar. Vámonos. Ay. Es maravilloso. ¡Guau! Qué gusto da venir aquí. Aquí sí que... ostras, ¿qué ha pasado? Se ha teletransportado. Dios.
¡Madre mía! ¡Soy Goku! ¿Ha hecho así? ¿La habéis visto hacer así? ¿Mi personaje? ¡Madre mía! Al tío... cicladísimo. Pam, 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 pam. Me va a ver, me van a ver los dos. Ostras. Pues no sé si voy a sobrevivir a los dos, seguramente no. No, creo que no sobrevivo, Eso es lo que quería, que fuera saltando para que fuera pegando a tu amigo. Pero claro, si no saltas, no sobrevivimos. Creo que me matan, Vamos, creo que me voy a tener que salir del mapa. ¿Cuánto me quita de cada golpe? Madre mía, qué estrés. Madre mía, qué estrés. Espérate que todavía queda gente aquí, Espérate que queda gente en Anjmar. Todavía. A ver el ciervo, por favor, que no veo a la gente. Zombie grande 40. Zombie grande 40, vale. Zombie 40, vale, que estos no me van a matar. De hecho, con suerte, no me van ni a toquetear. Como que a mí me gusta. Vale. Pues catapún. Catapún en la nuca. A ver, mata a los ciervos primero. Que así. Que así inmunitas. ¿Dónde está el otro? Aquí. Aquí, ciervo. Ay, qué maravilla. Y ahora, antes de recoger eso, porque luego si no, igual nos caben las cosas, pues a recoger. Creo que aquí con dos hachas te llevas todo, creo. Creo. Tres hachas son para la zona de la bruja. Pero bueno. Galilea, qué fortuna la mía. A ver qué nos dan este cofre, que siempre es una incógnita. Siempre es una... Aquí en Anjmar es una incógnita, siempre, Una incógnita en Anjmar. A ver cuál cantidad de cobre y acero nos dan y a ver qué armas. A ver si nos dan un pepinaco de eso, gordo. Lanzagranadas. Escaro, algo así. O vintores, por lo menos. Una vintorcilla tampoco me desagradaría. Seguro que nos dan una Winchester o algo así. O un revólver. Un revólver. No, pero hay canciones de revólver que están muy bien, la verdad. Eso sí. Pestor. Esta zona vamos a hacer una entrada y salida. A ver si hay suerte y sale perro. Hace mucho tiempo que no me sale un perro aquí en esta zona. Mucho tiempo. Many time. Many, many time. ¿Cómo? ¿Qué nos dan en esto en el verde, tío? Vale, revólver o pistola, bueno. Ven. Escribirlo es más difícil que decirlo. Ya no lo he entendido. Tan difícil, como que no lo he entendido. Tiri, 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 tiri. Pero a los que están locos, seguro. Vale, mira. Ropa SWAT, bien. Buah, un M16 nada más, Está bien, es un buen arma, pero es poco. Acero, bien, 5,5. Vale. Ah, mira, cable de aluminio, que no me acordaba que daban también aquí cable de aluminio. Pues el cable de aluminio me viene súper bien, tío. Súper bien. Porque el cable de aluminio ya sabéis que estamos aquí. Pues la placa me la quiero llevar también, así que deja con la moto. Aquí el hierro es un tesoro. Vale, esto lo puedes meter ahí, no hay problema. No problem. No problem, pero dejas ahí. Vale, a correr. ¿Veis? Con dos hachas nos ha llegado. De hecho, el segundo nos ha gastado entero. Eran dos para esto, tres para la bruja. Enhorabuena, José Sosa, por el saqueo. Estás mal, amianto, eso sí. Que estás mal, amianto, eso lo sabemos todos. Eso no hace falta que nos lo digas tú,
Eso ya lo sabemos nosotros. Pa pam param pam pa 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 pam pa pam pa pam. Oye, me falta el otro ojo, ¿Qué pasa con el otro ojo? Voy a ver si con este ojo veo el otro. Ah, está aquí. Sí, sí, no lo veía. Que no veía el otro. Oye, ahora sí, mucho mejor. La verdad es que se ve súper raro, tío. Estar así se ve súper raro. Le tengo que poner unas lentes a esto o algo, Le tengo que poner unas lentes porque... Joder, es que no veo una mierda. Es que no veo una mierda. No veo un pimiento, macho. No veo un pimientito. Vale, déjate... Desde este lado también se te ve súper raro. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bueno, raro, raro no es malo. Raro no es malo, raro es raro. Pero no malo. No lo mismo raro que malo, A lo mejor es raro y malo, puede ser. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. Un besazo, abierto, guapa. Abrácete. Esta ropa SWAT. ¿Dónde dejamos toda esta roña? ¡Qué joroña! Hay que colocarla cuando volvemos, pero es que hay que irse al comerciante. No nos cabe nada, ¿aquí cómo va? Uf. Me da una pereza soltar todo esto aquí. Me da un poquito de angustia, Uf. Me da un poquito de angustia soltar todo eso ahí. No quisiera, la verdad. Joder, que tenemos esto, macho. No puedo. No puedo. Y la ropa solo hay que dejarla aquí. Hay que cambiar, aunque sea por... Esto hay que cambiarlo. Si no cabe, hay que cambiarlo por ropa. Bueno, se lleva algo más gastado. Pero aquí abajo hay que irlo rellenando de ropa SWAT. Y me muero de hambre, casco si cabe. Bueno, ropa hemos dicho que... Se sigue borrando esta. La cantidad de esta ropa, tío. Desproporcionada. Si puedo dejar las cosas ahí, yo feliz. Feliz, feliz. Igual no se puede, pero... No... Ah, pues sí, maravilloso. Vale, ¿nos vamos a morir de hambre y sed? Muy probablemente. ¿Te puedes comer a su zanahoria? Perfecto. Ahí va, los hachas. Mira, un teléfono móvil. Hombre, gracias. Gracias, hombre, gracias. Arma gratis. Arma gratis. Y encuentro los teléfonos móviles, que no sé dónde están. ¿Dónde estarán? Algún lado, ¿no? Esto no cabe en el cofre, la chatarra. Ah, pues sí. Había estado media vida, pues lo podía estar buscando por ahí. Corre, corre, un hacha. ¿Lo dejo por aquí? No. ¿Y aquí? Había uno gastado. Aquí. Ahí, venga, comerciante. ¿Cómo está de ese? Vale. Llegamos y volvemos de sobra. Llegamos y volvemos. Al comerciante me da. Me da. Raro está bien, rarete ya para ir pensando. ¿Rarete? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Rarete? ¿No te gusta rarete? Para papá. Para papá, para papá, para. Bueno, habíamos repuesto un montón de armas, Hombre, mira, otro envío aéreo. 6 minutos, 7 minutos. Bien. Bien, bien. A puñetazos nos vamos a tener que desenvolver, pero. Es lo que hay. Es lo que hay. ¡Ay! Se me ha olvidado volver a entrar al. Bueno, mirad que estamos al lado. Se me ha olvidado volver a entrar al disquete. A ver si suerte de perrete. Voy a volver a entrar ahora, a la que vayamos al comerciante. Mira este. Mira este idiota que me vuelca la moto. No, ya no. Será bobo. La verdad es que es súper divertido. Cuando pasan estas cosas con la moto. El día de la moto loca fue espectacular, Fue espectacular, tío. El día de la moto loca. Cosas más divertidas pasan a veces, de verdad. Aquí podéis hacer lo mismo en el envío aéreo. Podéis entrar y salir del mapa a ver si hay suerte y sale un perro. Pero yo no lo hago porque la mayoría de las veces no te sale perro. Y estar perdiendo 10 minutos, 15 minutos en esto. ¡Ole! ¡Qué cargadito va! Pilla, pilla todo, si no vamos y medio vacíos. ¡Uy, qué cargadito va! No hay perro, ¿no? Que a veces se esconde un poquito así por los laterales. A la correr. ¡Joder! Iba bien cargado este... Tenía de todo, Cupones, arma de fuego. Y chapas. Chapas. John Manderline, hola chicha, hola John Manderline, ¿cómo estamos? Hola Luchito Facha, ¿qué tal? Vamos a ir aquí por si acaso. Aquí
Oh, se teletransporta, tío. Esa zona se teletransporta. No anda, no va en moto ni nada. ¿Tiene condensador de flujo mi moto? Puede ser. No creo que vaya a haber perro, pero yo... Voy a pasar. En esta zona sí que alguna vez, algún día que tenía que hacer dos viajes porque iba muy cargado y tal, he entrado y ha habido perro. Digo, bueno, por entrar una vez, no pero nada. John Manderline, es mi primer a directo por el canal. Peor disfruto de tu vídeo de YouTube. Bueno, pues si peor disfruta los vídeos de YouTube, vente a los directos, claro. Si los vídeos los disfrutas peor, vente a los a directos, claro. En los a directos lo pasamos muy bien. Increíble. Increíble, David. Sí, a veces entrando más de una vez aparece perro y marrey, pero claro, tú tienes que ver qué cantidad de veces tienes que entrar para que te salga un perro. Lo mismo 50 veces o 100 o en una por mucho que entres no te sale, tienes que entrar 10 veces en uno, 10 en otro, 10 en otro. Y al final, ojo, hay que entrar 50 veces, ¿no sabes? Lo siento, voy en el transporte, por eso escribo mal. No pasa nada, John Vanderlyn, no pasa nada. No pasa nada. Tú lo importante es que si en YouTube lo pasas peor, pues vete aquí a los A-directos. Eso es lo importante. Todo citicio, David. Todo citicio. Vete a los directos que aquí te lo vas a pasar muy bien, los A-directos. Yo habitualmente en los A-directos voy en la moto. Habitualmente voy en la moto. Me lo paso teta. Pam, 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 pam. A correr, que nos morimos de sed. Venga, venga, que hay muchas cosas que hacer en la base. Muchas cosas, many things. Many things to do. Pues bienvenido, bienvenido a los a directos. Bienvenido y espero que te lo pases muy bien por aquí, claro. ¿Cómo consigo hélices? La mejor manera, Luchito Facha, aquí, en los envíos del puerto. Te vienes al puerto, haces envíos y cuando te dan una llave, esa llave te da un cofre y ese cofre lo desinfectas en el baño de ácido. Y ahí es la mejor manera. Si tienes suerte, en las alcantarillas te puede tocar una hélice también, pero tocan muy pocas. En las alcantarillas tocan muy pocas. Así que mejor ahí, mejor ahí. Vale, pues vamos a colocar un poco. The first. The first and the only and the one. And the two and the three. Ahora, a pillar aquí a Cholón. Esto no, porque esto no lo vamos a ir llevando. Comidas que todavía, hasta que no vayamos subiendo esto más, pues ya sabemos lo que hay. A seguir sufriendo con el tema de la comida y todo esto. Pero, ya sabéis que, de momento, mientras no quepa en su sitio, pues tenemos este cofre de deje usted toda su basura y ya haremos algo en el futuro. ¿Vale? Aquí saca esto, que aquí ya ahora para desconectarnos, obviamente. Fresnedosa. Toma. Venga, rondita de recolocación de todo. ¡Ole! Ah, claro, que caben aquí también los planos estos. Ya. Bueno, mientras no quepa otra. Mientras haya hueco. ¿Qué vas a hacer? Dejarlo ahí. Venga, parte de motor. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es gasolina. Aquí, parte de motor y esto. Y aquí tornillos. Ah, pues sí caben. Acabamientos. También, vale. ¡Upa! ¡Yuhu! ¡Epa! ¡Ole! ¡Rookie, rookie! Maravilla. ¡Qué maravilla! Esto hay que llevárselo ahora al otro lado. Vale, pero mientras, a colocar todo esto, que cadáver hay que dejar. ¡Uy, mamma mía! ¡Mamacita! ¡Mamacita! Sigue habiendo comida. Sigue habiendo comida, vaya sobre todo. Hay que hacer más té de vallas, creo, todavía, pero bueno. Ya iremos viendo. Vale, si hay algo de carbón, para adentro. Ahora haremos más carbón. Pero de momento a guardar. A ver, clavos y todo. Joder, esto también. Estos cofres del hierro, los clavos, la chatarra. También es bastante importante. Joder, es que tengo que subir muchos estantes. Hay muchos estantes que tengo que subir. Muchos, tío, muchos. Estoy metiendo aquí los clavos ya y todo esto, donde la madera. Y ya está empezando a no haber hueco. Donde la madera. Y hay hueco porque tengo poca madera. Si no, macho.
Mamacita. No hay nada tampoco. El libro, el libro, el libro. El libro gordo de petete, perfecto. Y el hierro. 20 de hierro, no me lo creo. Que tengamos aquí 20 de hierro. Maravilla. Ya déjate este par de pistolas. ¿Y esto qué es? Un machete, qué rico, para el centro de transporte. Ole, 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 ole. Ole, ole. Vale, cinta aislante. Bien. Agua. Algo cabe de agua. Mamá. ¿Y esto dónde va? Esto no sé dónde va, tío. La pólvora y esto... Que no tengo ni idea. Pero es que ni idea. Ni idea, no idea. Esto me lo borras. Y hay que dejar, hay que liberar algo más de aquí, también. Que aquí tenemos un montón de morralla. Aquí tenemos... Mira, el agua la voy a dejar porque esto seguramente no lo podamos al final ni colocar. Mira, plástico, pegamento, etcétera. Eso sí, Eso sí, porque esto cabe justo en este, además. Que este lo hemos ampliado. O sea, este vamos a poder ahí guardar algunas cosas. Pólvora y esto creo que fuera. ¿En dónde lo tenemos? La pólvora, los explosivos y todo esto. ¿Pero va a caber todo? Bueno, de momento sí. De momento sí. Venga, tenemos aquí un poquito de... De ordenamiento. Bueno, aquí cabe algo. Algo ha cabido, pero... Vale, aquí la arena que sigue yendo aquí también. Vale, uff. Buah, empezamos a traer brotes y cosas, tú. Mamá. Es verdad, brotes y semillas de maíz. Brotes, semillas de maíz. Vale. Piedra. Han cabido cuatro de piedra, tío. Venga, chatarra, hierro. No doy abasto, Es que no doy abasto, pero ni de cerca. Es que ni de cerca, tú. Vale, aquí ya podemos reciclar esto, por ejemplo. For example. For example, para adentro. Aquí, esto fuera. Más vidrio, que no viene mal, pero. Aquí no cabe nada. Jobar. Jobar. ¿Cómo estamos de petadísimos, tú? No sé cuál va a ser el siguiente estante que vamos a subir, pero. Bueno, por lo menos ya podemos dejar cadáver, tío. Espera, deja las chapas. Bueno, espera. Antes de eso. Aquí muchas cosas todavía. Y a lo mejor alguna todavía no la podemos llevar a su sitio. Seguro. Vale, estamos para reciclar ahí, perfecto. El agua no veo, no veo dónde. Esto sí, tío, esto se guarda muy bien. Esto a lo mejor con un poco de suerte. Y lo del reciclar creo que también. Esto sí, porque esto lo hemos aumentado hace poco. Lo vamos a llenar dentro de nada, seguramente. Pero bueno, todavía tenemos huequecito. Hay bastante hueco todavía para pegamento y tal. Para cuando subamos más cosas seguramente ya harán falta otras, pero... Pero bueno, esto siempre paso por aquí, las voy a dejar todo. Y algo a veces guarda. Mira, algo guardado ahí. Pues no sé qué ha sido. Vamos, mira, placas y no sé qué. Vale, del asentamiento aquí hay algo que llevarse. Sí, los rollos. De 26 rollos, qué maravilla, tío. Qué maravilla. Esto se puede guardar en su sitio. También. Aquí, de aquí. Algo más para el asentamiento. Que me esté yo saltando. No, no, no. No, 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 creo que nada. Creo que nada. Yo por lo menos si podemos hacer a la suicidación. Dejar un cadáver, yo maravilloso. Latas, latas, esto sí. Parte de motor. Chapitas, que oye, tenemos ahí 279. Bueno. No tengo muy claro dónde guardo el azufre. No tengo nada claro. De hecho no sé si tengo azufre siquiera. Creo que va, creo que de momento lo estoy dejando aquí. Por aquello de... Ya veremos a ver dónde lo dejamos. Y esto igual me lo llevo ahora. Eso a ver si lo podemos dejar. La tela gruesa. Vale, no pasa nada. Ya iremos ampliando más. Por lo menos con esto ya hemos hecho una buena limpieza. Con esto hemos hecho una buena limpieza. Ahora pillamos lo del asentamiento. Hay que hacer carbón, creo. Los saqueadores saquean los C4, Luchito. Los saqueadores te saquean todo lo que tengas. Todo lo que te pillen te lo saquean. Si tú tienes C4 en un cofre y el saqueador llega a ese cofre, te roba el C4. Los saqueadores te saquean todos los objetos que te encuentren, te lo pillan. Todo. Vale, ponte unas botas que corremos más. Y me llevo esto. Vale, y ahora lo único, pues hacer carbón. Hemos dejado el reciclador, hemos dejado haciéndose el fresno. Perfecto. Vale, dejamos haciéndose carbón. Un poquito por aquí. Lo que sea.
¿vale? Si nos sobran dos de carbón, pues uno para cada. Uno para ti. Corre, métele chatarra, que ahí hay todavía uno. Hay un poco de carbón funcionando ahí. Venga, un poquito de carbón por aquí. Y otro por aquí. Y el resto nos lo llevamos. Este, maravilloso. La chatarra que sobra aquí. Y 20 de hierro había dejado aquí. Ahí estamos. Fíjate, 20 tablones también para el asentamiento. Y ahora, para el asentamiento. ¿No hay gomas aquí? Me las habré llevado todas, seguramente. Vale, pues ahora pillaremos de ahí. ¡Hala! Al asentamiento. No, si no llegas a nivel 150, yo Vanderline. O sea, si tú no saqueas, a ti no te saquea. Tú cada vez que saqueas, tienes 24 horas donde, en las cuales te pueden saquear a ti durante esas 24 horas. Por cada saqueo que hagas, aumentas esa amenaza 24 horas. Si tú no saqueas, no te saquean. Y luego, cuando tú saqueas, si saqueas una vez, durante 24 horas te pueden hacer un saqueo. ¿Que no te saquean? Pues cuando pasan las 24 horas ya no te pueden saquear hasta que tú no vuelvas a saquear. Y así. Pam, pam, pam. Lo que sí puedes hacer cuando llegues a nivel 150 es llamarlos e ir haciendo las misiones poco a poco. Porque tú hasta que no saquees no te van a saquear a ti, pero las misiones sí lo puedes ir haciendo. Porque muchas misiones las vas a hacer sin darte cuenta, a lo mejor sin ni siquiera intentarlo. A lo mejor te piden que hagas envíos aéreos y tú lo vas haciendo porque los quieres hacer, no por las propias misiones. Dale caña, Chane, sí señor, dale ahí. Dale, dale. Dale ahí, con la camioneta lo vas a notar un montón, hombre. Lo vas a notar. A ver si tengo gomas aquí, si no sacaremos del buzón. Hay gomas aquí. Hay gomas. Y esto se está acabando ya, ¿eh? Ah, hemos dicho que íbamos a hacer... Espera, espera. Hemos dicho que íbamos a hacer... Pues hay que llevarse a amianto. Y a cables de hierro hay que llevarse también. Vale, eso me vale de momento. Porque hay que hacer... Bueno, espérate. A ver si podemos. Va a haber que cambiar el generador de sitio. Muy probablemente, ¿verdad? Ay, de hecho no voy a poder. No sé si voy a poder, voy a mirar. A ver cómo tengo la instalación eléctrica aquí, que no lo sé. No lo sé. ¿Puedo poner a la vez aquí? Sí, aquella, sí. Vale, vale, puedo. Se puede. No problema. No problema. Vale, pues ahora hacer láminas, chicos. Ha llegado el momento de hacer laminitas. Pom, 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 pom. El hierro aquí. Vale. Y ahora. Esto habrá terminado, me imagino. El serrín. Vale, pues el serrín hay que moverlo. La del serrín hay que moverla. Aquí. Vale. Esta hay que moverla aquí. Hay que mover el generador. Creo que es aquí. Ahí. Vale. Y esto lo voy a mirar de todas maneras. Voy a sacar lo que haya. Vale. Se ha quedado con 4 de serrín, que lo voy a sacar. Vale. Pues las moscas. Vale, ya está. 3 de aglomerado, perfecto. Pues ahora hacer placas. Láminas. Hacer láminas. Vale. Aquí, ah, mira, ya tenía aquí mejunje ya. Y dos láminas hechas además. Genial. Vale, y esto va a hacer serrín. La mueves así. La verdad es que estamos tirando bastante bien con un solo generador y una sola sala a nivel 3, ¿eh? Estamos tirando bien, hay que mover de vez en cuando alguna cosa, pero nos estamos ahorrando un montonazo. Un montonazo. Vale, esto para adentro. Esto lo podemos meter ya al garaje. Vale, ya sabemos que hay que ir acabando el garaje porque nuestro objetivo es conseguir una transmisión en la feria o en el centro de transporte, lo que antes llegue. Y para eso hay que ir llenando esto. Bueno, pues 25 aglomerados. Algunos nos irán dando en el centro de transporte alguna vez. Así que nos vamos a ir haciendo láminas. Realmente solo nos falta esto y esto. Cables también, obviamente, pero bueno, los cables con lo que vayamos haciendo por ahí. ¿Veis? Hoy nos han dado 26 rollos de aluminio, que con eso hacemos unos cuantos cables. Eso no me preocupa porque simplemente en el búnker alfa y todos esos sitios lo vamos a ir consiguiendo. Dos antenas tengo nada más. Es que hay que ir pillando de vez en cuando alguno. Esto lo puedes dejar por aquí perfectamente. ¡Hala! Y con esto y un bizcocho. A Pestor para afuera. Esta zona nueva es una zona permanente, es una segunda base.
donde puedes construir una segunda base y hacer expediciones. Hacer expediciones. ¡Hombre! Mira, ya que hemos hecho dos. No, no tengo la moto. Nada, le doy por saco. Le da por saco. ¡Hala! Abre. Recoge aquí. Nivel 39. Pues yo creo que así le vamos a acabar la temporada. Pues mira, hemos llegado justo aquí. Porque ya el siguiente no íbamos a haber llegado. Queda un día 4 horas y mañana no hay directo. Así que ya el pobre Apestor. Suministro lo que haya llegado. El prueba tu suerte me da un poco igual, ¿vale? Porque no tengo muchas chapas, no vamos a llegar a una recompensa decente. Cuando tengamos más, pues iremos a alguna mejor. Y esta por lo que hayamos reclamado. Lo que no, pues mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Próximo día, barco naufragado ya en un par de días, justo cuando empezamos otra vez después de los directos. Pues con esto acabamos con el bueno de Apestor.